Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy bien contenta porque les voy a enseñar la nueva gama de colores de la colección Baby, los tonos Baby de la marca de Acrylic Gold. Son 10 tonos diferentes y bueno, si tú eres nuevo por aquí te doy la bienvenida. Espero que te quedes a acompañarme. Si ya es costumbre que vengas a visitarme, pues te recuerdo, yo soy Asinoré. Me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo. Y bueno, antes de abrirlos, quise mostrártelos para poderte decir los nombres de manera correcta. Tenemos este que es el todos son baby, obviamente. Son una gama de colores, digamos, tenues. O pasteles, podrían llamarse así. Vean, vamos a ver si ahí está, que pueda enfocar para que ustedes puedan ver perfectamente cómo se ve cada uno. Y bueno, pues vamos a estarlos aplicando, chicos, para que ustedes puedan apreciarlos mejor. Y mientras, pues nos echamos una platicadita. ¿Qué les parece? Ah, perdón, no les dije, este es el Lila Baby, este es el Orange Baby. Ya los ando tirando por aquí. Ya saben que siempre me ocurren accidentes. Vean qué chulada. Este es el Strong Baby, que viene siendo un rosa un poquito más fuerte. Ahorita lo van a ver. Y bueno, pues se me ocurren muchos diseños. Ustedes saben que ahorita en estos tiempos, Caramelo Baby, estuvimos, bueno, están en tendencia todavía los diseños o los sets con muchos colores, es decir, que todas las uñas de diferente color. Esto quedaría perfecto, ya sea que hagas 5 tonos para las dos manos o que utilices los 10 diferentes. ¿Cuál es la ventaja de Acrylic Gold? Este es el tono Mint Baby, Menta Baby. Tenemos este que es el African Baby. Bueno, una de las ventajas y que yo le veo pues lo mejor les da el precio. El precio definitivamente en Sueño Baby es de lo mejor que hay, porque es un acrílico de calidad, es un acrílico bastante bueno. No sé si está enfocando ahí como yo quisiera. Vamos a ver. Es que la luz muchas veces, en lugar de ayudar, chicos, nos perjudica. Vean qué destellos tan bonitos. Entonces, el precio es de 22 pesos, chicas. Apenas subió hace poquitito. Este es el Manzana Baby. Perdón. Vean qué bonito tono de verde. Tienen un ligero destello, como un shimmer muy, muy finito. Y este último es el Ensueño Baby. Ok, volvemos a las características. El precio es lo mejor, es lo más formidable que tiene, ya que está muy por debajo de la competencia. La mayoría de los acrílicos que hay en el mercado, que son los más comerciales, están arriba de los 25 a los 30 pesos por bote de un cuarto de onza. Estamos hablando de que un acrílico de Acrylic Gold te sale en $1 o poquito más de $1, dependiendo la cotización del día, ¿no? Porque a veces el dólar anda en los 21 pesos y otras veces pues rebasa ese precio. Válgame, no sé qué me está pasando. Bueno, los voy a ir haciendo y ahorita que se sequen, pues ya se los muestro más de cerca, porque ustedes saben que eso cambia. Pero quiero que ustedes se den cuenta la facilidad con la que se levantan las perlas, la facilidad con las que se aplican, cómo se expande perfectamente sin batallar. La verdad es que este acrílico es de una calidad súper, súper alta. Lo puedes comparar con acrílicos de marcas mucho, muy reconocidas, de marcas que son muy caras. Y yo te estoy hablando porque realmente lo he hecho la comparación. He manejado acrílicos, digamos, que son conocidos a nivel mundial, tales como Mia Secret, como hay este que venden mucho en Estados Unidos, que creo que es el más conocido. Se me fue el nombre. Ahorita les digo cuál es. Pero también el de Organi, que también lo manejan muchísimo en países de América sobre todo. Entonces yo te puedo decir que son muy similares en calidad y pues bastante la diferencia en precio. Otra de las ventajas es que estos acrílicos los puedes utilizar tanto para estructura como para 3D, lo cual también es un gran beneficio, porque no tienes que estar cambiando de acrílico.
Es compatible con todos los monómeros, chicas. No se batalla absolutamente nada para que tú utilices el monómero de la marca que prefieras. En mi caso yo utilizo varios, pero principalmente con el DMC, que es el que más me gusta. Y la verdad es que ustedes están viendo, yo no batallo absolutamente nada. Es un acrílico que de verdad se maneja a la perfección. Te lo juro que no vas a batallar en nada. Los envíos, bueno, los envíos los hace el señor Miguel Martínez desde Oaxaca, desde el estado de Oaxaca, a todo México. Y obviamente pues hay distribuidoras en toda la República Mexicana. Hay varias que te pueden vender. Solamente es cuestión de que cheques ahí por tu zona quiénes son las que están. O si tú quieres, pues que te los envíen directamente desde Oaxaca, no hay ningún problema. Solamente contactas al señor Miguel y ya se ponen de acuerdo. Los envíos se hacen a través de FedEx únicamente, por paquetería privada, ya que Correos de México en esta temporada que estamos viviendo en la actualidad, lo que es la pandemia, pues nos ha traído muchas cosas feas, y una de ellas es que Correos de México no está trabajando como debiera, no trabajan de manera normal. En muchos lugares trabajan solamente días terciados, en otros definitivamente tienen cerradas las oficinas. Entonces sí, como que se complica un poquito eso, porque luego si se extravían los paquetes, pues no hay a quien reclamarle. Sí se hacen de ¿cómo les puedo decir? Alguna vez sí los han hecho, pero pues sí les digo, ahí es cuestión de tener paciencia, porque también pues se tardan, a veces se llegan a tardar hasta 30 días en llegar dentro de México, ¿eh? Les estoy hablando solamente dentro de lo que es la República Mexicana. Y bueno, para el extranjero ya les había subido un video anteriormente donde yo les platicaba que yo me hago cargo de los envíos al extranjero, chicas. La verdad es que tuve una muy mala experiencia recientemente con una persona de Puerto Rico. Quisiera incluso hasta decir el nombre, porque la verdad es que me dejó un muy mal sabor de boca. Me restó muchísimo las ganas de querer seguir haciéndolo, ya que es una persona que no tiene educación, que no tiene consideraciones, que jugó con el tiempo de la empresa, el tiempo mío, con la buena voluntad, y aparte pues hasta insultos me llevé, que estoy yo segura que no me los merecía ni me los gané, porque no me porté en ningún momento mal con ella. Pero bueno, existe la justicia divina y todo se paga en esta vida, ¿verdad? No tienen por qué pagar los demás. Entonces yo voy a seguir haciendo mi labor. Las personas que gusten del extranjero, que conseguir estos acrílicos, con mucho gusto les puedo decir, les puedo ayudar. Pero pues sí les digo de entrada, como ya se los mencioné en el otro video, es cuestión de paciencia. Sí se requiere bastante paciencia, porque no es un proceso rápido, a menos que ustedes quieran, claro, invertir en lo que sería una paquetería privada, que estamos hablando que es un costo elevado, porque es de país a país, pues sí incrementa bastante, ¿no? Pero el precio que se les da es exactamente el mismo que se maneja en México, el precio del acrílico de 22 pesos cada uno. Eso no varía, no porque ustedes estén fuera se les va a vender más caro, como lo hacen muchas personas que porque creen que ganan dólares o euros ya les podemos cobrar en esa moneda. No es así. No se les cobra tampoco ninguna comisión extra, o sea, solamente es como si fuese una venta aquí normal, ¿sí? Espero de verdad que puedan apreciar estas bellezas, vean nada más. Les quiero comentar, porque yo sé que van a decir, ¿qué pasa con los morados? ¿Por qué los morados se vetean? Siempre es una situación que nos hace sufrir. A mí en lo personal me pasa cuando me piden un set con estas tonalidades. Los morados no, los lilas. Siempre ocurre esto. Entonces, ya les he dicho, la recomendación es que los metamos al microondas, que los mezclemos bien antes de aplicarlos, meterlos al microondas unos 5 o 10 segunditos y aplicar las perlas al revés, si se dieron cuenta como lo hice acá. Ahorita pues que sé que vamos a ver si funciona, pero más que nada es como si la pusiéramos
Si nosotros hubiéramos puesto esta al revés, esto quedaría hacia arriba. Si se fijan, la aplicación pues queda más pareja, no se ve como veteada. Entonces todo es cuestión como de agarrarle el truco. Pero bueno, estos serían los 10 colores, chicas, que conforman, perdón, lo que es la gama de los babies. A mí se me hace padrísimo, pueden adquirirlos de manera individual o también pueden adquirirlos en conjunto o las pueden combinarlos como ustedes quieran. Esa es otra de las ventajas que tiene Acrylic Gold, no te obliga a comprar colecciones completas. Tú puedes pedir los colores individuales de los 500 colores que tiene disponibles, puedes pedirlos, no hay ningún problema. Y tienes los colores que necesitas, no los que vas a tener ahí guardados, porque a lo mejor de la colección solamente necesitabas uno. Tú los compras según tus necesidades y es el mismo precio, ¿sale? Entonces, espero de verdad que se animen a probar. Si no se han atrevido, atrévanse a hacer diferentes Acrylic Gold. Vale la pena. Llevo ya 3 años trabajando con la marca, chicas, trabajándola en mi mesa. La verdad es que me encanta, porque van a decir, es que no trabajas con ellos. No, no trabajo para ellos, trabajo la marca en mi mesa. Y la verdad es que no he tenido ningún problema. Acuérdense que hay una variedad inmensa de colores. Pueden checarlo directamente en la página. O también pues pueden checar aquí mis videos, aviéntense un maratón de videos donde diga Acrylic Gold, ahí van a poder estar viendo todas las novedades, cada vez que sacan un color nuevo, aquí les muestro, miren qué chulada, espero que puedan apreciarlo como es, miren, estos serían los 10 colores. Gracias por acompañarme, como siempre, yo les deseo todo lo mejor, bendiciones, éxito, los quiero muchísimo, los y las espero la próxima vez. Bye.